Bienvenidos a su canal, el canal Genji Flores. Estas son las respuestas a sus comentarios del video de Angie Te Escucha en agosto. Muchísimas gracias a todos los que comentaron. Yo sé que son muchísimos los que ven mis videos, pero no todos comentan porque algunos no saben y otros porque les da pena. Voy a leer los comentarios a como me van apareciendo en mi página de comentarios. Si me ven que estoy un poquito así, viendo para abajo, es porque aquí tengo mi laptop. No se alcanza a ver, pero aquí la tengo. Y aquí voy a estar leyendo sus comentarios. La primera que comentó fue Normalicia. Muchísimas gracias. Siempre me comenta en todos mis videos y en todas mis publicaciones de Facebook. Siempre está muy pendiente. Te mando muchos saludos. Y Normalicia dice, pues aprovechando yo solo... que mandes un saludo a mi hija Saraí Coronado. Ella cumple mayoría de edad el 27 de agosto. Gracias y saludos, Angie. Dios te bendiga. Pues ya pasó. Lamentablemente no pude hacer el video antes, pero le mando muchos saludos a tu hija, Saraí Coronado. Muchísimas gracias. Y gracias a ti, Norma, por estar al pendiente siempre de mis videos y de mis publicaciones. Chepa Pérez, en segundo lugar está Chepa Pérez también, que siempre me está comentando. Muchísimas gracias, Chepa. Dice, gracias Angie por los saludos para mis niños. Yo siempre metida en cuentas ajenas, dice, porque siempre me anda comentando con otras cuentas, pero ya me voy a hacer la mía. Ojalá que sí sea cierto, Chepa, porque yo te quiero ver también ahí en Facebook. Omar Hernández dice, me encanta. Ah, no sé qué le encanta, no sé si yo o el canal, pero muchísimas gracias Omar Hernández también por comentar y por ver mis videos. Iris García dice, hola guapa, como siempre Angie, hermosa tu blusa, me encantó. Híjole, no me acuerdo qué blusa traía en ese video, pero muchísimas gracias. Y voy a querer saludos para mi niña Aletze. Cuando vayamos a Culichi queremos conocerte, dice, somos tus fans. Besos y bendiciones infinitas en todo lo que haces. Y gracias por compartirnos todo lo que sabes hacer. Mil gracias, saludos desde Chicago hasta mi lindo Culiacán, Sinaloa. Muchísimas gracias, Iris García. Jesús dice, qué guapa. Pues muchísimas gracias, se hace lo que se puede, no siempre ando tan guapa. Y yo tenía varios días queriendo hacer el video, pero por una cosa o por otra, no tenía tiempo de arreglarme, de maquillarme. Y siempre que me pongo a grabar, me gusta estar un poquito más o menos presentable, porque cuando no me arreglo no ando tan guapa. Olga Escobar Flores, muchísimas gracias por comentar. Olga también me comenta mucho en Facebook y me comenta en YouTube. Dice, me hace una pregunta, Olga, dice, si tuvieras oportunidad de estudiar, ¿qué te gustaría? A mí sí me gustaría que me mandara saludos, pues claro que sí, Olga, te mando muchos saludos y bendiciones para ti. Muchísimas gracias, ahí estamos en Facebook, estamos mucho en contacto. Mira, cuando yo estaba en edad de poder estudiar, no se pudo por problemas económicos, yo hubiera querido estudiar psicología. A mí me encanta la psicología y también quería estudiar para maestra de kinder. imagínense si yo fuera maestra de kinder y que mandaran a sus hijos al kinder y que yo les diera clases. Pobrecito de sus niños, me iban a odiar, los iban a tener todos traumados. ¡Ay, la maestra Angie, no la queremos! Esas son las dos carreras que me hubiera gustado estudiar. Desgraciadamente no se pudo, pero ahora quiero estudiar y no es tanto lo que me guste, porque más bien lo que necesito. Necesito estudiar inglés, necesito estudiar computación y estoy viendo la posibilidad de poderme meter a unos cursos. Aquí en Sinaloa hay escuelas de capacitación para adultos. Y estuve preguntando en la escuela, aquí se llama la escuela Secati. Entonces hay una carrera que me gustó muchísimo, es una carrera técnica que es asistente ejecutiva. Y la carrera esa incluye inglés y también incluye computación. Entonces, lo que pasa es que es entre semana y es en las mañanas. Entonces yo quiero estudiar algo que sea por las tardes o que sea los sábados, que es como me acomodo yo más con el horario. Y ya próximamente les voy a dar la sorpresita y ahí les voy a estar avisando cuando ya entre los cursos, porque sí estoy en eso de que quiero estudiar por lo menos algún curso de inglés y de computación. Karina Ruiz dice, qué guapa, te mando muchos saludos, Angie. Y si pudieras mandar un saludo a mi esposo Ibis Ruiz, que es tu paisano. Él es de Ahome, Sinaloa. Y cuídate. Muchísimas gracias, Karina.
Creo que también ya le envié saludos la vez pasada. Karina siempre pide saludos para su esposo. Y qué bien, Ibis Ruiz dice que es mi paisano. Pues muchos saludos y bendiciones. Muchos besos para ti, Karina. Y gracias por estar pendiente de mis videos. Abril Raggio, como siempre, bien guapa, Angie. Saludos, dice. Muchísimas gracias, Abril Raggio. Y muchos saludos y besos para ti también. Rodmat Hunter. Angie, gracias por todas tus recetas. Eres muy amable y muy carismática. Siempre llena de felicidad. Mándame saludos, por favor. Pues claro que sí. Rodman Hunter, muchos saludos y bendiciones para ti. No me dice de dónde son. La próxima vez les voy a pedir que me digan de dónde son. Yadira García dice, muy linda como siempre. Recibe un abrazo y un saludo desde Oklahoma City. Por favor, mándame saludos. Yadira sí me dice de dónde es, bueno, dónde vive. Porque la mayoría de ustedes que son mis seguidores, la mayoría son gente de Sinaloa que está viviendo en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Yadira García. Gracias por comentar, gracias por ver mis videos y te mando un saludo enorme hasta Oklahoma City. Brenda Alcántara. Hola, Angie. Sube un video de manualidades facilitas. Dice, mándame saludos en tu próximo video. Claro que sí, Brenda Alcántara. Te estoy enviando saludos. En los videos que les hago de recetas, y eso no quiero estarles enviando muchos saludos porque luego se molestan, se enojan, se enfadan porque no me lo han dicho a mí, pero yo he visto a otras que les dicen que quieren ver la receta y uno está dando y dando saludos. Y eso a ustedes, a muchos de ustedes les molesta. Por eso hice especialmente estos videos para enviarles todos los saludos que ustedes quieran y no estar enviando los saludos en los videos de recetas. Brenda Alcántara me pide un video de manualidades facilitas. Ya tengo algunas manualidades que estoy haciendo. Les hice aretes, les hice pulsera, les hice algunas servilletas fáciles también. Y claro que sí, cualquier manualidad. También les hice cómo forrar los libros. Y cualquier cosita que yo aprenda a hacer o que ya sé, yo con gusto les hago el video y se los enseño. Jessica Mezquita dice, mándame un saludo en tu próximo video. Claro que sí, Jessica, te mando un saludo y te mando muchos besos y te lo mando en este video. En los otros videos ya les dije que no les voy a mandar saludos, nada más en los videos de Angie te escucha y en los videos de Angie responde. Y cuando les mando saludos en las recetas es porque ustedes me piden esa receta y yo les mando el saludo a la persona que me pidió esa receta. Chepa Pérez, creo que ya había leído comentario de Chepa, no sé si me dejó los comentarios. Y me dice, hola Angie, qué guapa te ves. Mándale un saludo a mi niña Victoria, que tus heladitos, nosotros le decimos bollos. Ella dice, dame un pollo de Angie. Gracias por tomarte el tiempo para nosotras. Se te aprecia de corazón. Muchísimas gracias, Chepa. Creo que sí, ya me había comentado, pero igualmente es bien recibido todos tus comentarios, Chepa. Muchísimas gracias. Y ya estoy viendo que me estás comentando en casi todos mis videos en YouTube y en Google Plus. Paola Peña, hola Angie, mándame un saludo hasta Bachoco, Guasave, Sinaloa, para presumirle a mis vecinas, porfa, dice. Gracias, Paola Peña, pues claro que sí, para que le presumas a todas tus vecinas de Guasave, a todas tus vecinas, a toda la gente de Sinaloa, de México y de otros países. Paola Peña, te mando muchos saludos, te mando así muchos besotes. Claro que sí, muchísimas gracias por estar al pendiente de mis videos y por estar comentando. Paola Peña me dejó otro comentario que dice que ya escuchó que no puedo mandar saludos a todo el mundo. Dice, que no puedo mandar tantos saludos. Entonces te comento, dice que los platillos que he preparado han sido un éxito gracias a ti. Son el chamoy y la barbacoa. Y va por los tamales, va de tamales también. Oh, qué bien. Y dice que si tengo un video que haya subido anteriormente, házmelo saber. Y si no, estaré muy pendiente para que los publiques. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paola. Tengo muchísimos videos, Paola. Métete a mi canal y fíjate. Tengo, creo, no recuerdo exactamente, pero son como 400 videos. Y de esos 400, como 300 son recetas. La mayoría son recetas. Yo mando los saludos en estos videos. En el de Angie te escucha y en el de Angie responde. Ahí les puedo mandar todos los saludos que ustedes me pidan. Lo que dije yo, que no les puedo estar enviando esos saludos en los otros videos que hago de las recetas, pero sí les mando de vez en cuando. Iris Romero, les mando un saludo enorme, le mando muchos besos así a Iris y a su novio Diego Fernando González López, que me están comentando mucho mis videos. Diego dice, no sabía de este espacio, dice, mira, mi novia Iris Romero y yo, Diego Fernández González López, siempre miramos tus videos, ya me di cuenta, Diego.
de recetas, dice. Son las recetas lo que más ven. Mándanos un saludo para septiembre. Así, saludos para el Bies Gaga. Saludo, pues muchos saludos para el Bies Gaga y para Iris Romero. O sea, ella y yo, dice. Muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias a Iris por estar siempre pendiente de mis videos. Y me están comentando mucho también los dos. Y saludos para los dos. Para Iris, dice que sí, por favor, dice Iris. A Chino, no, no. Ay, Dios mío. Estos nick que se ponen ustedes. Dice, mándame saludos. Soy de Veracruz. Tus videos son... No me alcanzó a escribir más, pero te mando muchos saludos. A Chino, no, no. Lulú Ramírez dice, ¿por qué te gusta hacer videos en YouTube? ¿Y qué fue lo que te motivó? Bueno, ya que pasó el señor del rancho Carboneras que viene vendiendo asaderas, voy a contestarle a Lulú Ramírez. Yo inicié por accidente, podría decirse, por accidente, porque yo no tenía pensado dedicarme a esto. Entonces, pero la gente me empezó a pedir recetas. Oye, Angie, ¿qué sabes hacer esto? ¿Qué sabes hacer lo otro? Entonces, ustedes me empezaron a pedir recetas y yo sí, sí sé hacerlo. Les hice el video y pues ya me gustó el cariño de ustedes. Es lo que más me motiva y es lo que más me gusta. Por eso hago los videos, por el cariño que ustedes me demuestran, por los comentarios tan lindos que me dejan. Y inicialmente yo empecé a hacerlo como un hobby, como... Nunca imaginé yo que iba a llegar hasta donde yo estoy y nunca lo hice con esa intención de darme a conocer, nunca lo hice con la intención de tener muchos suscriptores ni dedicarme a esto. Yo inicié esto por accidente, pero ya cuando me di cuenta de que ya estaba aquí y de que todos ustedes ya me estaban pidiendo más videos, más recetas y me empezaban a hacer sus comentarios tan bonitos y eso me gustó. Jessica Acosta, mándame un saludo, yo soy de Sinaloa, pero vivo en Las Vegas. Saludos y bye, dice Jessica Acosta, muchísimas gracias, te mando un saludo enorme hasta Las Vegas. Ángela 38 dice, hola Angie, me encantan tus recetas. Yo empecé hace 3 meses a hacer mangoneadas y los hielitos. Por favor, mándame saludos, Jacqueline Hernández. Y te mando un saludo enorme, Jacqueline Hernández, claro que sí. Antonia Figueroa Santana. Dice gu, te olvidaste de mí, dice, con lo que yo te quiero, una bromita, un abrazo. Antonia Figueroa Santana, es que en el otro video les mandé saludos, algunas que me lo solicitaron, como les dije, no les puedo mandar a todos, y cuando me pongo a grabar yo les pregunto ahí en Facebook que si quién quiere saludos, y les mando saludos a las que me lo piden en ese momento. Mari Hernández me dice, hola Angie, me encantan tus videos, mándame un saludo, no me pierdo ninguno. Muchísimas gracias, Mari Hernández. Yadi 777777777. Yadi dice, hola, mándame saludos en tu próximo video. Ok, Yadi, no se te olvide porque es padre tus saludos, goodbye. Dice, pues claro que sí, Yadi, te mando un saludo y te mando también un beso. Laura Montes dice, hola Angie, yo quiero saludos, please, dice. Llevo pidiéndote meses atrás. Laura Montes, ya te he enviado muchos saludos, Laura, pero no has visto los videos donde te envío saludos. Dice, gracias, ojalá, y ahora sí pueda entrar al chat en vivo. Espero hacer un chat ya muy pronto, yo creo la próxima semana. Yo quería hacer chat en vivo este día, pero no voy a poder. Parece ser que la próxima semana... Y ya les voy a hacer un chat en vivo. Bueno, Alma González dice, saludos Angie, me encantan todas tus recetas, yo siempre pendiente de todo lo que publicas, saludos desde Mexicali. Claro que sí, Alma González, y ya te aviso también que estás muy pendiente en Facebook. Dalima Gami, saludos Angie, de todas tus recetas, ¿cuál es la que más has disfrutado hacer, dice, o video? Pero la verdad que todos los disfruto, todas mis recetas, porque me las como bien rica. Ay, la que hice recientemente, la de la rosca, esa me fascinó, me encantó. La rosca de frutas, no es completamente de frutas, es rosca de frutas y verduras, pero para no entrar en detalles yo le puse rosca de frutas y esa me fascinó, la verdad. Pero todos mis videos los disfruto, todos los que hago. Dania Belén Chali. Hola Angie,
Sí, mándame un saludo. Soy nueva suscriptora de tu canal de YouTube y de Facebook. Te mando un gran saludo desde California. Y ya ves que a veces nos dices que no encuentras qué cocinar. ¿Qué tal si pudieras hacerme una receta de sopa de albóndigas de res estilo Sinaloa? La receta de albóndiga ya me la han pedido mucho y no he podido hacerla. Ya la grabé la receta, pero no me pudo salir bien el video y no pude editarlo. Pero ya se los hice, pero lo voy a volver a hacer. La verdad que me da coraje a veces que me pongo a grabar y por algún motivo yo pauso la cámara. Cuando la quiero pausar, me doy cuenta que ya estaba pausada y ya me doy cuenta de que no grabó un buen pedazo del video y pues ya así no puedo hacerlo. Claudia García Onofre. Hola Angie, como siempre me gustan tus videos, me gusta cómo explicas. Muchísimas gracias. A mí también me gusta que estás pendiente de todos mis videos y me estás comentando. Y también ya me dio mucho gusto verte también que estás en Facebook, Claudia García Onofre. Carla Verdugo, creo que también eres mi seguidora en Facebook, pero no lo recuerdo exactamente. Dice que quiere saludos, pues te mando muchos saludos y bendiciones, Carla Verdugo. Angélica de la Rosa también es amiga de Facebook. Dice, quisiera saber qué comida típica de Sinaloa es la que más te gusta. Saludos también, si me pudieras mandar saludos. Claro que sí, Angélica de la Rosa, te mando saludos. La comida típica de Sinaloa, la que más me gusta, a mí me gusta todo. Me gusta todos los camarones, el aguachile, el ceviche, el cóctel de camarón, todo lo que tenga que ver con camarones me fascina. Los chiles rellenos me encantan. Las enchiladas, que no les he hecho video de enchiladas, les hice unas enchiladas de dieta. Los taquitos, las tostadas, ay, todo, todo me encanta, a mí todo me encanta. Erubiel David Guerrero Beltrán, ¿quién gana? Dice Gotenks o Naruto. Saludos a Sinaloa. Saludos desde Sinaloa. Pues mira, no sé quiénes son. No sé quiénes son. Creo que es una caricatura japonesa o algo así, una serie. No estoy muy relacionada con esto de la serie esta es japonesa porque Naruto la he escuchado mencionar. Gotenks no. Entonces, si hubiera un combate entre Naruto y Gotenks, yo creo que Naruto. No sé quién es, pero yo le voy a Naruto, digo. He visto algunas series, pero no soy así de ver esas series, entonces no estoy muy relacionada con eso. De Yaneira Robles dice, ¿puedes mandarme saludos en tu siguiente video? En este video te los voy a mandar, de Yaneira Robles, muchos saludos para ti. Lauli Vaz, saludos, me gustan mucho tus videos. Muchísimas gracias, Lauli Vaz. Alicia Calvillo dice, me encantan todas tus recetas, soy tu fan, me encanta cómo explicas. Muy bien, todos tus videos. Mándame saludos, porfa, tu fiel seguidora desde Tucson, Arizona. Bendiciones. Claro que sí, Alicia Calvillo. No te recuerdo en Facebook, no sé si estás ahí en Facebook, pero te mando muchos saludos, muchas bendiciones y muchas gracias por ver mis videos. Nancy Yadira Peraza, Nancy Yadira también ya estamos ahí en Facebook, dice súper Angie, siempre tan guapa, muchísimas gracias Nancy, y ahí estoy viendo también tus comentarios en Facebook. Leti Muñoz, que también ya te ubiqué en Facebook, y ya te tenía desde antes, pero no me había dado cuenta porque creo que no tenías la misma foto, y dice, me encantan tus videos y lo sencilla y atenta que eres con nosotros, tus seguidores, te mando saludos desde el Estado de México, muchísimas gracias Leti, yo también te mando muchos saludos a ti. Y muchísimas gracias por seguirme también en Facebook. Ani Dolce Gabbana. Ani Dolce Gabbana. Me van a perdonar si no leo bien sus nick, pero esos nick que se ponen ustedes tan difíciles que a veces no los puedo mencionar. Soy de Guadalajara, Jalisco. Me encantaría saber, ¿tienes una receta para hacer las tortas ahogadas estilo Sinaloa? Ya me han pedido las tortas ahogadas y yo creo que aquí en Sinaloa también las hacen ahogadas, pero creo que las hacen al estilo Jalisco. No sé si haya tortas ahogadas estilo Sinaloa, pero lo vamos a investigar y las vamos a hacer. Mariana Román, hola Angie, soy Georgina Rodríguez Flores. Ay, Dios mío, ve lo que les digo. Mi amiga y seguidora Georgina Rodríguez también es amiga en Facebook y siempre me comenta, Georgina todo el tiempo me comenta mis publicaciones en Facebook. Y yo le digo que nunca me comenta en YouTube porque no la ubico. Ahora sí me dice quién es, Mariana Román, me dice. Por fin pude, lo que pasa es que no pude mandar mi mensaje por el celular y por este medio solo con el nombre de mi hija. Ahora te pido un saludo para mí y yo te mando un saludo, uno muy grande a ti y a tu linda familia y que sigan tus éxitos. Pues muchísimas gracias, Georgina, y ahí estuvimos batallando porque no podía enviar el mensaje
y pues siempre me lo mandó con el nombre de su hija, pero qué bueno que me dice quiénes son, porque es lo que les digo, que ustedes a veces me comentan con las cuentas de sus hijos o de sus esposos y yo no me entero quiénes son en Facebook. Erika Valdés, saludos, dice mi hija Emily Valdés que le mande saludos, que le encantan tus recetas y es la que me avisa cuando salen. Le encantan los heladitos, bendiciones Angie, muchísimas gracias, saludos para Emily Valdés. Tengo muchísimas seguidoras y seguidores que son niños y niñas y ya les dije que les iba a hacer recetas y estoy por hacerles una receta de una naranjada para niños que les va a encantar. América Ruiz, América es una seguidora también hermosa y dice que le mande saludos porque su mamá no le creyó que le envié saludos y si le envié. Mamá de América Ruiz, no desconfíe de su hija, yo sí le mandé saludos y le vuelvo a mandar. Y también así, muchos besos a América Ruiz. Muchísimas gracias por ver mis videos y comentar, porque sí he visto muchos tus comentarios en varios de mis videos. Unos comentarios que me dejaron ya al último. Aurora Juárez dice, hola Angie, por favor mándame un saludo para mí y también a mi nieta María, acá en... Dade, no sé cómo se dice esta palabra, se escribe Dade, me imagino que es Dade City, Florida. Y un saludo para ti, y a ella le encantan tus recetas de los bolis, dice Alan. Ah, mira, es lo que le digo que a todos los niños, la mayoría de los niños me siguen por mis recetas de laros, bolis, saborines, bollos, les dicen de muchas maneras. Y muchas mamás me dicen que a sus niños les encantan esas recetas, pues muchísimas gracias. Andrea Montserrat me dejó su mensaje hace 3 días, de todo modo lo voy a leer porque ya les dije que iba a tomar en cuenta todos los comentarios hasta el día que grabara. Andrea me dice, hola Angie, please mándame un saludo a mí también, soy tu fiel seguidora, te admiro, igualmente te mando a ti un saludo, soy del Distrito Federal, muchísimas gracias Andrea Montserrat. Y esos comentarios como el de Andrea me hacen sentir muy bonito y eso es lo que me motiva a mí seguir adelante. Y una suscriptora que me preguntaba que si qué era lo que más me gustaba o qué es lo que me motivaba a hacer los videos. Y ese es el cariño que ustedes me demuestran. Cuando ustedes me dicen, soy tu fan, soy tu seguidora, me encantan tus videos, me encanta tu canal. Eso es lo que me motiva y es lo que me da fuerza y me da ánimo para seguir adelante. Y es lo que más me encanta todo el cariño que ustedes me demuestran. Role Six dice, mándame saludos, guapa. Pues claro que sí, Role, me da mucho gusto. Hace meses me comentabas mucho mis videos y yo sé que si lo sigues viendo y muchísimas gracias por comentar y te mando muchos saludos. Fueron todos los comentarios y fueron todos los saludos que ustedes me pidieron, muchísimas gracias y les mando muchos saludos y bendiciones a todos los que ven mis videos y que no comentan por una cosa o por otra, que no pueden, no saben, les da pena, pero les mando muchos saludos y bendiciones. Y mil gracias a todos, ya somos 45 mil en el canal y yo feliz, feliz de la vida, muy contenta, muchísimas gracias y los espero en mi próximo Angie Te Escucha de septiembre para que me dejen todos sus comentarios, no importa que me comenten en todos los Angie Te Escucha, todos los comentarios que ustedes me dejen yo los voy a estar leyendo y dándoles respuesta. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tip. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en